Esta que es estudio bíblico, que es la práctica número 3. ¿De acuerdo? Este es un tema maravilloso, igual que los otros. Y vamos a aprender cómo tener ese tiempo de devoción con Dios, cómo leer la Biblia, cómo aprender a leer de la palabra. Y vamos a comenzar con lo que dice aquí en el libro de Hebreos, capítulo 12. ¿Sí? Vamos a leerlo juntos, ¿sí? Perdón, 4.12. Eh, dice: Vamos a leerlo juntos, aquí vienen los cuadernos. Dice: Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es más poderoso que cualquier arma? La palabra. La palabra ¿Sí? Entonces, la, las espadas, ¿sí? Porque este, Pablo lo hace una comparación maravillosa y dice, oye, ¿qué es una espada? Una espada, ¿qué lugar tiene la espada? ¿Dónde va la espada? ¿Sí? Cuando yo tengo una espada... En la mano, yo puedo optar por ponerla abajo, ponérmela atrás, ¿sí? Tenerla guardada, o, ¿para qué es la espada? ¿Cuál es el uso de la espada? Es defensa y ataque. Entonces, si es defensa, ataque, ¿dónde debe de ir? Adelante. Adelante ¿Sí? Entonces, ¿dónde va la palabra? Adelante. ¿Sí? Entonces, yo tomo. La palabra y es arma ofensiva que me ayuda a crecer y me ayuda a madurar. ¿Sí? Entonces, cuando viene un ataque, toda, todo el libro de eh, vamos, el capítulo 6 del libro de Efesios, que habla acerca de la, la armadura de Dios y todo este tema de guerra espiritual, ¿verdad? Lo importante es que eh, la única arma ofensiva que tenemos es la espada, ¿sí? Es la espada del espíritu. Y dice que es espada de doble filo, ¿no? ¿Qué significa que sea de doble filo? Sí, o sea, a donde la muevas, ¿sí? Va a cortar y va a penetrar de manera fácil, ¿verdad? No es un hacha, un hacha no la puedes incrustar. Entonces la comparación es la espada es lo que hace que realmente penetre en el corazón. ¿sí? cuando viene el enemigo, sí yo tengo entonces mi escudo en la fe, pero tengo también la espada. y vamos a observar esto a través de lo que, el ejemplo que nos da eh, el libro de Mateo capítulo 4. ¿sí? Este, este ejemplo es maravilloso. Porque Jesús, como yo les había dicho, no es que Jesús fuera tentado. ¿sí? El Hijo de Dios no podía ser tentado. Pero como hombre, Él nos enseña cómo vencer la tentación a través de qué. De la palabra, de la espada. ¿sí? Entonces, dice aquí, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Luego de qué, ¿se acuerdan? Luego de que fue bautizado, ¿sí? Es decir, ya tenía el espíritu con él. Sí? La espada del espíritu, así es, la palabra y el espíritu, doble filo. Entonces, Jesús ya tenía el espíritu, acababa de ser bautizado, ¿sí? Iba como hombre, acuérdense de esto, y fue al desierto, para que el diablo lo sometiera a tentación. ¿Sabía o no Jesús que el diablo lo iba a someter a tentación? ¿Sí o no? Ya sabía. ¿Sí? ¿Para qué lo iba a someter a tentación? Para mostrarnos como... ¿A quién? Como hombres. ¿Sí? Acuérdense. Jesús, modelo de hombre, para enseñarnos, para mostrarnos. ¿Sí? Cómo llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces Él nos dice, oye, cuando vengan pruebas, yo te voy a enseñar. Y entonces... Él prepara los escenarios. Acuérdense que el diablo no se mueve solo. Dios tiene todo en un tablero de ajedrez. El diablo tiene que pedir permiso a Dios de lo que va a hacer. Escuchen esto. El diablo tiene que pedir permiso a Dios de lo que va a hacer. No me crees, lean el primer capítulo de Job, pero esa es otra historia. Después de ayunar 40 días y 40 noches, dice, tuvo hambre. ¿Sí? 40 días y 40 noches. ¿Alguien ha ayunado 40 días y 40 noches? Sí se puede. Pero lo interesante es que tuvo hambre después de 40 días, ¿verdad? En los primeros 40 no tuvo hambre, pero nosotros ya estaríamos viendo... Recetas de cocina y la televisión y chepina y todo, ¿verdad? Pero Jesús, después del día 40, ahí dice que tuvo hambre. Entonces, en ese momento, cuando tuvo hambre, ¿qué sucedió? ¿Qué, qué, qué significa esa frase? Tuvo hambre. ¿Por qué? ¿Quién, ¿Quién necesitaba? ¿Quién necesitaba? Su, Su carne. ¿Sí? Su carne se debilitó porque era Jesús hombre, ¿sí? Se debilitó igual que nosotros nos podemos debilitar, nos está enseñando, ¿sí? Cuando la carne es débil, ¿quién se acerca? El tentador. El tentador. Por eso el espíritu está fuerte, ¿no? El tentador anda ya, se me va a acercar, pero el espíritu es el que lo va a repeler. ¿Sí? Pero cuando estoy débil, ¿qué sucede? Cuando me alejo, soy entonces presa fácil. Para que venga, ¿cómo lo pone la Biblia a Satanás? El león rugiente. ¿Quién anda como león rugiente? Satanás. Otro de sus nombres es el devorador. ¿Sí? ¿Quién anda buscando? Anda buscando a quién? Devorar. ¿Sí? Eso lo podemos ver ahí en Malaquías. Entonces, ¿qué dice? Dice: se acerca y le propone lo siguiente. Te voy a proponer un gran trato. ¿Sí? Mira qué inteligente soy. Y le dice a Jesús: Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús respondió: Repite conmigo, escrito está. Otra vez, okay. ¿dónde está escrito? La palabra. la palabra, en la escritura, ¿verdad? No sacó su Biblia porque pues él es el autor de la Biblia. Él es el Verbo. Si tú dices, oye, es que esta parte no va en la Biblia, esto no funciona, pélate con Jesús, ¿sí? Porque él dictó todo. Él es el Verbo. Si algo le falta, algo le sobra, entonces reclámale a Él, si no estás de acuerdo, ¿verdad? Porque Él es el Verbo, ¿no? Entonces, oye, se equivocó. Pues entonces dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y dijo otra vez, si eres hijo de Dios, tírate porque escrito está. Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También escrito está, le contesta Jesús: No pongas a prueba al Señor tu Dios. Y de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras ante mí. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Entonces, vamos a analizar esto a profundidad, porque es muy importante que entendamos. Tentación número uno. Fíjense qué importante. Primer tentación, ¿a dónde fue? Todo lleva un orden, ¿eh? O sea, es maravilloso este diálogo. Me encanta, me fascina porque tiene una enseñanza tan rica de cómo lograr salir de cada prueba y de cada tentación. Primera tentación. ¿A dónde fue dirigida la primera tentación? ¿A dónde? A la debilidad de del cuerpo, de la carne, ¿verdad? Esas son las primeras pruebas. Sí. Cuando nosotros acabamos de recibir a Jesús en nuestro corazón, cuando alguien ya te habló de Jesús, oró por ti, y tú te empiezas a sentir mejor y estás muy contenta, tus primeras tentaciones, ¿verdad? El kindergarten de las pruebas es la carne, ¿sí? Y es algo que cada prueba nos va a llevar a un nivel espiritual diferente, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender cómo ir creciendo, porque... No queremos que a los 20 años o 30 sigamos en kindergarten. ¿sí? Lo mismo sucede en el crecimiento espiritual. O sea, ¿qué es lo que sucede hoy con muchos creyentes? ¿Sí? No han podido vencer el nivel 1. Seguimos en la carne. ¿Cómo sigo en la carne? No nada más con las tentaciones de soy débil en lo que como, soy débil en los placeres de la carne, en las tentaciones, eh, en la parte sexual, en todo esto, sino también, ¿qué sucede? Pues soy la, ¿verdad? También esa parte es parte del nivel 1, ¿sí? O sea, esa parte me está ganando. Y si esa parte me gana, no puedo pasar al siguiente nivel. ¿Entendemos? Entonces, respuesta de Jesús, ¿dónde se basó Jesús? ¿En qué parte de la Escritura? Porque nada más leemos a veces este el resumen, pero se basó en lo siguiente, Deuteronomio 8:3 dice, "Te humilló y te hizo te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó con lo que te enseño que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor, ¿sí? Entonces, Jesús que se sabe Satanás se sabe la Biblia. Porque él también decía, "Oye, escrito está." Él también vale. Técnica más maravillosa sacar el texto del contexto. ¿Sí o no? O sea, en, en Adán fue lo mismo, ¿me entienden? Cuando tentó a Adán, ¿qué hizo? Sacó el texto del contexto. Tú amas como el que quiere ser y quieres ser como él. ¿Sí? Nosotros, cuando cantamos, yo quiero ser como tú, es Humilla, humillándonos para decir Señor yo quiero ser como tú Jesús yo quiero ser como tú sí, sí. pero cuando tú lo transgiversas o cuando satanás lo transgiversa es no tú no quieres ser como tú no quieres ser como él en realidad tú quieres ocupar el puesto que tiene él ¿me entienden? Sí. bien importante esto entonces o sea eso fue por el, el pecado fue realmente la ambición de lo que había en el corazón y por eso fue que vino el pecado, sí. Porque el peor pecado es no entender el lugar que Dios nos ha dado como hijos. Y si tú te has dado cuenta es mucho más fácil a veces ser hijo que ser padre. Yo no quiero ocupar el lugar de, no. Yo prefiero ser hijo, sí. Entonces. Tentación 2 de Satanás dice seducir a, a Jesús para que le pidiera a Dios una prueba de amor y su cuidado como respuesta o un acto totalmente egoísta. ¿sí? Eh, vamos subiendo de nivel. Entonces, este nivel es el nivel del amor. ¿sí? Una cuestión es ser tentado en mis debilidades y otra es empezarme a probar, salgo yo de mí, en el amor hacia, ¿sí? es mi relación ¿sí? y ese amor se convierte, si no tengo amor, entonces comienzan a florecer, no los frutos del espíritu, sino todo lo contrario, ¿sí? es decir, el egoísmo, la avaricia, todo esto, entonces… La respuesta de Jesús en Deuteronomio 6,16 dice: No pongas a prueba al Señor tu Dios como hiciste en Masá. No pongas a prueba al Señor tu Dios como hiciste en Masá. Ahora, ¿qué fue lo último que le dijo? O sea, acuérdense que cuando comenzamos a leer, dijo. En, en estos versículos, en, en el capítulo 4, en el versículo 1, dice, Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Luego de qué? De que se bautizó. ¿Qué sucedió en el bautizo de Jesús? ¿Qué le dijo el Padre? Tú eres mi hija amada en quien me complazco. Ese es el amor del Padre esa es mi verdad esa es mi verdad y mi única verdad cuando yo entiendo el amor del Padre en mí y yo puedo tomar esa como mi única verdad mi gozo en automático viene mi paz mi amor al prójimo porque no tengo que demostrar quién es mi Padre soy hijo del que me adoptó a través de del precio que pagó Jesús y eso me basta, ¿sí? Entonces en esta, en esta respuesta, ¿sí? O sea, dice, oye, estás tentando a tu Dios, estás tentando a tu Dios y dice aquí. Eh, En esta tentación dice: El diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿no? Entonces, o sea, cuando, cuando situaciones donde nosotros tenemos que probarle a alguien, nuestra fe, qué es lo que sucede, fíjense qué importante, cómo debemos de reaccionar, nosotros tenemos que reaccionar con lo que hemos aprendido de la identidad de quien soy en Cristo, ¿estamos? Es decir, yo tengo que poner siempre mi verdad anteponiéndola a la mentira, entonces mi verdad es que soy hijo de Dios, mi verdad es que no puedo, que no tú, Satanás, no vas a tentar al Señor tu Dios, escrito está. Tercero. La identidad, es hablar de la identidad. Tercero. Respuesta de Jesús. ¿Sí? Dice, acuérdense qué fue lo que le dijo Satanás en ese momento, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿A quién le pertenece lo que hay en el mundo? ¿A quién? El dueño es Dios. ¿Sí? El dueño es Dios. El mayordomo, ¿sí? Es Satanás. Él es el administrador. Porque el pecado se lo entregó a Satanás. ¿Sí? Entonces, cuando hay un cambio de dominio en mí, ¿sí? Entonces yo establezco el reino. Yo soy agente para extender el reino de Dios. Y hay un cambio de dominio, una restitución, porque se le quita el derecho legal a Satanás a través de Jesús, del precio que pagó en la cruz, viene una restitución y ahora yo ya soy dueño de, ¿sí? Yo soy legítimo dueño, perdón, legítimo mayordomo de lo que Dios me ha dado a mí porque hubo un precio que ya se pagó para arrebatárselo a Satanás, ¿sí? Todo aquello que no se ha entregado al reino y donde no ha habido un cambio de dominio sigue siendo administrado por Satanás, ¿sí? Un casino, por ejemplo, si a ti te gusta jugar y todo eso, ¿sí? Es un lugar de perdición, es un lugar de tentación, ¿sí? Y no saben los casos que hemos tratado nosotros por cuestiones que han pasado, porque es, eso es una avaricia, ¿sí? Es, es avaricia, ¿sí? Y tú entras a un casino, ¿verdad? El casino es totalmente territorio entregado al enemigo, ¿verdad? Él lo administra. Y todo lo que va a suceder ahí adentro, pues está influenciado por él. ¿Me entienden? Claro, o sea... A lo, que voy, a lo que voy con esto es, o sea, yo tengo que tener, y tener un entendimiento claro que el reino de Dios, ¿verdad? Y el reino de las tinieblas se mueven por derechos legales, ¿sí? Espirituales, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener ese entendimiento. Por eso, el diablo le dijo, oye, todo esto, en la versión que, que viene de esta misma, en Lucas, dice, todo esto me ha sido entregado a mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Satanás? Oye, pues mira, lo que me fue entregado a ti, si postrado me adorares, aquí está. Imagínate decirle eso al Rey de la creación y el universo. Pues obviamente no era para él la tentación. Él lo que nos estaba mostrando a nosotros es cómo salir de una tentación ya de segundo nivel, de, de identidad, ¿no? Entonces, perdón, esta. Esta es la tercera. Esta tentación, sobre todo, es la tentación, sí. O sea, eh, es de todo lo que te atrae en este mundo, sí. Todavía, si cosas te están atrayendo en el mundo, digamos, son los falsos dioses. ¿Quién es tu falso dios? Sí. Eso es lo que representa. ¿Quién es hoy tu falso dios? Ayer en la noche ponía un ejemplo, ¿no? O sea, eh, tú te vas normalmente a convertir en lo que tú adores. Si tú adoras tu trabajo, ¿cómo le llaman en inglés a los que adoran? Work a ¿no? El centro de su vida es su trabajo. Está por sobre todo. ¿Sí? Tú le preguntas a un artista, bueno, no le preguntas, pero en un artista, por ejemplo, ¿sí? ¿Quién es el centro? Pues él, qué bonito soy, ¿no? Como me gusto, ¿sí o no? ¿Me entienden? Entonces, todo esto me va, me va dando un entendimiento de lo que yo tengo que comenzar a vencer. ¿Quién es hoy entonces al único que vas a adorar, al único al que te vas a postrar? Es a Dios, ¿sí? Ahora tú puedes decir, bueno, pues es que como yo les ponía el ejemplo el domingo, ¿sí? Los musulmanes dicen, bueno, pues es Alá. Y adoramos al mismo Dios, no. Cuidado con eso. El nombre de Alá es un Dios diferente al nombre de Yahvé o de Jehová. Él dice, yo soy el que soy. Y no hay otro Dios como yo. El nombre de Jesús ¿Verdad? No es equiparable al de Mahoma. Porque el nombre de Jesús fue el único nombre puesto por Dios para ser el nombre que es sobre todo nombre. ¿El nombre importa? O no importa. ¿Verdad que sí? Entonces, todo esto a lo que me lleva es, o sea, en este tiempo, yo, fíjense, ya he salido en mi estudio bíblico, ¿me entienden? Al, al, al final, a lo que quiero llevarlas con esto es que yo tengo que entender es que cada momento que yo paso en la escritura, yo obtengo una revelación de quién soy yo, ¿sí? Quién es Dios y cada verdad que yo me creo, ¿sí? Me va a acercar más a una identidad, a mi verdadera identidad. No la identidad que me dieron mis padres, mis amigos o el apodo que me pusieron de chiquita. No. Es a la identidad que yo tengo como hija, como hijo de Dios. ¿Me entienden? El, la Biblia es el único libro del cual emana poder. Cada palabra que está escrita en la Biblia se activa al momento en que yo la leo, al momento en que yo la pronuncio. Por eso en la alabanza es tan importante declarar. Si tú te quedas callada y dices, bueno, pues es lo mismo, porque pues yo... Mm, 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 mm. Bueno, digo, es en, es en el espíritu. Pero, me entiendo, pero si tienes boca, pues habla, ¿me entiendes? O sea, a lo que voy es, o sea, si tenemos nosotros... Los medios y si tenemos los dones, usémoslo. Ese es el mensaje. Declaremos la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y qué dijo Jesús acerca de esto? Dile a Juan, cuando Juan le mandó preguntar con sus discípulos, Oye, que si tú eres el Mesías, después de que lo bautizó, imagínate, después que abrió el cielo, Oye, que si tú eres. Entonces, imagínate que le diga, Díganle que si sí soy. No, Jesús dijo, No. Los ciegos ven, los mudos hablan, los paralíticos, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Hay poder o no hay poder? Y si hay un mudo, podemos orar por él para que hable y para que comience a alabar a Dios. Si hay un sordo, igual, ¿sí? Así es, así es. Pero a lo que voy con esto es: a ver, no, no nos desviemos. Vamos a entender esto. Eh, la Biblia es. Cada vez que yo leo la Biblia y tomo una palabra, o sea, cuando tú estás leyendo la Biblia y de repente tú estás poniendo todos tus sentidos, ¿no? todo tu corazón en leer y estás concentrado en leer la Biblia, sí o no a veces te sucede que de repente hay un versículo que es como si estuviera resaltado en amarillo, como que sale de ahí de la Biblia y de repente se ilumina, ¿sí o no? A ver, ¿les ha pasado esto? Sí. Bueno, si no te ha pasado, lo único que necesitas es leer más la Biblia y pedirle, escúchame bien, ahorita vamos a ver los pasos, pedirle al Espíritu que te dé la revelación para poder leer la Escritura. Y vas a ver cómo las palabras van a comenzar a emerger. En el momento en que tú veas una palabra que emerge, tú dices, wow, esta es la palabra que Dios tiene para mí en este momento, en este tiempo, en mi vida, para mi vida. Y normalmente es una respuesta de algo que tú estabas pidiéndole. ¿sí? Así es como funciona esto. Escúchame bien. Porque la palabra es viva y eficaz. No es un libro más. Es palabra de Dios, que no regresa vacía. Es palabra de Dios y con la palabra de Dios simplemente lo único que pasó. Es que se creó todo lo que vemos. Nosotros fuimos consecuencia de la palabra hablada de Dios, como hizo al hombre ¿Sí? de lo que ya se había formado, de los elementos, hágase la luz, hágase la tierra, hágase las aguas. O sea, todo fue emanó de la boca de Dios. Y cuando yo tomo esas palabras y las pronuncio creyendo, ¿qué sucede con las palabras? Se activan, se activan. Entonces yo comienzo a declarar, y por eso en Ezequiel eh, ¿qué es? 37, el, el Valle de los Huesos, oh, sí, ¿verdad? 37, donde dice, Dios le da una instrucción al profeta Ezequías, y le dice, profetiza. Hijo de hombre, decláralo. Oye, es que me está yendo muy mal económicamente. Yo declaro que si hoy, veo un, si hoy veo con mis ojos un valle de huesos secos y económicamente estoy seco, entonces voy a hacer una declaración. Porque lo que Dios tenía era un ejército vivo y no era un montón de huesos secos. ¿Qué son los huesos secos? Polvo. ¿Cuántas áreas hoy de tu vida hay polvo? No hay vida. Está complicada la cosa. Pero yo empodero y digo, Señor, aquí dice tu palabra, que si yo declaro y si yo profetizo, ¿qué es profetizar? Declarar las cosas que no son como si fueran. Y comienzo a declarar y a declarar y a declarar, entonces sucederá. ¿Sí o no? Ese es el poder de Dios. Y eso, si no lo ponemos en práctica y lo creemos, entonces estamos dejando ir una gran oportunidad para tener una vida llena de milagros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, todo esto es lo que Jesús nos mostró, es cómo utilizar la palabra. Ahora, viene algo aquí muy importante, dice... Las tentaciones fueron en aumento. O sea, no le dijo, ay, pues sí, ya la primera, ya la hicimos, este, ya me contestó. Satanás dijo, ah, pues sí, sí, es que es el hijo de Dios, ya me voy. No. Fueron en aumento, fueron a más. Por eso habla de un crecimiento espiritual. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que si, eh, ten, pensar lo siguiente: si nosotros. Fallamos en una tentación, ¿sí? Y no la hemos vencido. ¿Qué sucede? No subimos, no subimos, y entonces fue lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué hizo Dios? Otra vuelta. Oye, ¿Ya cambió su corazón? No, es que mira y que nos hubiéramos quedado en Egipto. Otra vuelta. Oye. ¿Cuántas vueltas echaron? Pues no sé cuántas, pero finalmente lo que sí fue una realidad es que dice que toda esa generación de arriba de 20 años, todos los que salieron de Egipto arriba de 20 años, ninguno pudo entrar en la tierra prometida, incluyendo su líder Moisés. ¿Por qué? Por una condición del corazón. ¿Sí? Mentalidad de esclavo Soila, ¿me entienden? Fíjense qué importante esto. Sí, bueno, era el pueblo escogido, ¿me entienden? O sea, sí, esto es muy importante. O sea, no significa que no haya, que hayan dejado de ser el pueblo escogido. Simplemente no vieron las bendiciones. Entonces, hoy mi vida dónde está, en el desierto, o en la tierra prometida, o incluso puedo seguir en Egipto. Tengo miedo, ¿no? Tengo miedo. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Sí? Y fíjense que en las tres es una condición del corazón. ¿Qué estamos enseñando hoy a través de esto? De esta palabra es que la condición correcta del corazón, tú lo puedes ver en Josué, cuando dijo: después de que todos los otros. Eh, Diez espías se, queja, se quejaron de lo que vieron en la tierra prometida, de los gigantes y de todo eso. Josué y Calé fueron los únicos que la condición del corazón era diferente, ¿no? Y dijeron, sí, hay aflicción, hay problemas, pero nuestro Dios nos va a sacar adelante. Y Él va a hacer, Él va a ir adelante, Él va a ir adelante. ¿Sí? ¿Y quiénes fueron los únicos que pasaron? ellos dos, de esa generación. Entonces, pruebas, niveles espirituales diferentes. ¿Dónde quieres estar el día de hoy? ¿Sí? En Egipto, como esclavo. En el desierto, viviendo una vida donde no te va a faltar nada, pero tampoco vas a ver la abundancia. No vas a ver las maravillas de Dios. O en la tierra prometida, viviendo en una tierra donde dice, y te daré casas que no construiste. Cisternas que no acabaste. Viñas. ¡Guau! Wow, ¿No? Es maravilloso, Dios. Entonces, eh, el, el, um, con esto lo que tenemos que ver es, o sea, ¿hasta, hasta dónde va? Porque dice, dice esto, me, me gusta cómo dice aquí, dice, Jesús no se sujetó a la autoridad de las escrituras, sino vino a cumplirlas. Es decir... A la práctica, él vivió en la práctica las escrituras, ¿no? Entonces, eh, dice, la escritura nos dice que está viva porque es aliento de Dios. Y después dice esto que, que es muy interesante: el creyente que intenta vivir la vida cristiana dejando empolvar su Biblia es como un obrero de la construcción que intenta construir un rascacielos sin planos. Porque no tenemos quien nos guíe. Entonces, en resumen, la Biblia es el único libro que no solo leemos, sino nos lee. Tú, oye, de repente tomas la Biblia y dices, oye, esto le está pasando igualito que a mí, qué coincidencia, ¿no? Pero siempre Dios nos va a mostrar a través de la escritura cómo salir de una prueba. Qué maravilla, ¿no? Y el objetivo de la Biblia es cambiar la condición de mi corazón. Como dice Proverbios 26, Entrégame, hijo mío, tu corazón y yo enderezaré tus veredas. Qué maravilla. ¿Sí? Ahora, es diferente leer la palabra de Dios a meditar en la palabra de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Y yo tengo que buscar el tiempo para meditar, porque fue lo que Dios le dijo a Josué, ¿verdad? En el primer capítulo de Josué, en el versículo 8, si no mal recuerdo nueve donde dice medita en la palabra de día y de noche entonces nosotros qué tenemos que hacer leerla meditar para poder meditar en la palabra yo tengo que tener un espacio de tiempo que me permita meditar ahora fíjense qué importante esto podemos meditar en un solo versículo no es necesario leer un capítulo completo, pero en un versículo, y yo te aseguro que ahí Dios te va a comenzar a hablar. En un versículo. Escoge un versículo al azar, y ahí en ese versículo, Dios te va a hablar. Tomemos, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Meditemos. Así es como lo tenemos que hacer. Yo tomo primero, bien importante, estos son los pasos, ¿sí? Para poder tener mi estudio, mi estudio bíblico, ¿sí? Vamos a la práctica, esto hay que empezarlo ya a ver. Bueno, y, y déjenme comentarles aquí que tenemos dos herramientas: tenemos el devocional, ¿sí? Este devocional, este devocional, pues prácticamente. Es, digo ya tiene sus reflexiones y te va llevando poco a poco a que tú medites en él son lecturas en realidad muy cortas pero trae lo interesante de esto es que trae la lectura bíblica donde yo puedo poner mis comentarios lo que Dios me está hablando y trae reflexiones asociadas a la lectura sí entonces qué sucede con esto por ejemplo eh, fíjense qué bonito esto dice eh, está hablando de segunda de Reyes capítulo 13 y claro, esto también tiene el objetivo de ayudarme a leer la Biblia en un año. Todos tenemos la obligación de leer la Biblia completa. ¿sí? Eh, clemencia y Habla de la clemencia y la misericordia de Dios. ¿sí? Y en base a eso, tiene tres reflexiones. ¿sí? Una de ellas se llama, por ejemplo, el, el amuleto o el Señor. ¿no? El amuleto o el Señor. Entonces, a veces tenemos amuletos en la vida, ¿verdad? Y como dicen por ahí, si tú llevas la pata de conejo y crees que te va a dar suerte, pues al conejo no le dio, ¿no? Entonces, este, tenemos que tener cuidado, ¿no? Entonces, cómo, entonces bueno, ahí va. Entonces, tenemos nuestro devocional, sí o no, ¿verdad? Tenemos nuestro devocional y y tenemos, o sea, estas son las herramientas, ¿no? Y tenemos nuestra Biblia. ¿Dónde está mi Biblia? Ya no sé, creo que se quedó en el coche. A ver, préstame. A ver. Fíjense, estaba de la Biblia y no la dejé. A ver, entonces, bueno, tenemos la Biblia y tenemos el devocional. Ahora, vean qué importante es esto. Eh, esto tiene que ser un deleite para mí. ¿Sí o no? Bueno. Entonces hay diferentes formas. Te puedes, si te gusta el cafecito, ¿no? Te levantas temprano. ¿Por qué? Porque dice que Dios ama al que temprano, que Dios encuentra, no, en en ¿cómo? este, el que temprano me busca me encuentra, ¿sí? Entonces, eh, entonces te levantas, cafecito y como dice el comercial, son mis cinco minutos, ¿no? Son mis diez minutitos. Ahí me voy. Yo ya pongo el tiempo y nadie me va a molestar. ¿Cuál es el mejor tiempo? Para mí, en lo personal, cuando estoy en la mañana despierto, no estoy cansado y es la primera, es la primicia del día. A Dios le gusta la primicia, la primicia del día, el primer momento donde nadie me va a distraer. ¿sí? Entonces, yo me levanto y ya sé que tengo esos 15 minutitos apartados para leer o más para leer esto. Me preparo mi café, me voy a mi lugar secreto, sí. Oye, pues es que no tengo lugar secreto, el closet, el baño, donde sea. Busca un lugar ahí donde estés cómoda y entonces ahí te metes, sí. Y puede ser a través del devocional como herramienta, porque el devocional trae la lectura de lo que vas a, de la secuencia de lo que estamos leyendo para lograr la Biblia en un año. Tomo y le pido antes, esto es muy importante. No vais a comenzar nada más en frío a leer, ¿sí? Esto es bien importante. Dios es un Dios que es Espíritu. ¿Quién me tiene que revelar lo que voy a leer? El Espíritu. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es: Espíritu Santo, revélame, muéstrame, enséñame, alimentame de tu palabra. ¿Sí? Entonces lo tomo. Y en ese momento ya comienzo mi lectura. Comienzo mi lectura. En el momento en que tú comienzas la lectura, ¿sí? Acuérdense de algo muy importante. Viene la revelación de parte de Dios. La agenda para el día no es mi agenda, es su agenda. Lo que hacía Jesús muy de temprano, cuando aún era de noche, se retiraba, se apartaba para orar. ¿Sí? Entonces, yo tengo mi tiempo con Dios para poder leer la palabra. Entonces, ahí tomo esto y comienzo, comienzo, ¿no? Y comienzo a hacer el estudio. Ahora, este estudio. Nosotros tenemos que escoger esos versículos donde una vez que los leemos, decimos, oye, en este versículo, aquí, hay una palabra que me, me movió, aquí hay algo que Dios me quiere hablar. sí Entonces yo tomo ese versículo y lo que hago es, escribo una aplicación de ese versículo para mi vida. Si escogí todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en ese me voy a concentrar. ¿Sí? Voy a meditar en él y voy a decir, bueno, a ver, ¿qué significa? Lo tomo, palabra por palabra, todo. Todo es todo. No hay absolutamente nada que no pueda hacer, porque aquí la palabra de Dios dice todo, no se escapa absolutamente nada. ¿Sí? Y después dice, todo lo puedo. ¿Sí? O sea, descarto algunas cosas, descarto, tal vez, descarto todo aquello que, que me lleve a dudar, porque la duda prácticamente es siempre es el pero, ¿sí? Esos peros hay que quitarlos. Aquí dice, todo y es todo, Señor, es todo, todo, todo lo puedo, lo puedo, ¿sí? Entonces, en este momento en mi vida, ¿con qué estoy batallando? ¿Qué aplicación? ¿Cuál es la aplicación con la cual... Hoy, oye, tengo un problema porque no puedo cerrar un contrato, porque me, tengo una situación con mis hijos, con mi esposo, ¿verdad? Y entonces, a ver, ¿qué es eso que hoy no estoy pudiendo? ¿Me entienden? Lo identifico y lo cambio a todo lo puedo. ¿Sí? Ahora, ¿quién lo va a hacer? Dice después: Todo lo puedo en Cristo. ¿En mis fuerzas? No. Entonces ahí me cae el 20. Yo digo: eh, lo he estado haciendo yo solo. He estado peleándolo en mis fuerzas. Me estoy desgastando yo. Estoy mal. Tengo que reconocer. Y en ese momento también viene una acción de arrepentimiento: Señor, perdóname porque no te he invitado a vencer este obstáculo y por eso he encontrado aflicción. En este momento yo te pido que tú lo tomes, te lo entrego. Y si hace una entrega sincera, ¿qué significa una entrega verdadera? Una entrega sincera es una vez que algo se entrega, yo ya no soy responsable porque a veces como que lo queremos prestar y eso no, no funciona con dios eso no es un cambio de dominio sí Jesús no nos prestó a su hijo Jesús nos entre, digo dios no, no nos prestó a jesús dios entregó entregó lo entregó por completo Entonces comienzo yo a aplicar esto y digo, Señor, yo en este momento ya te lo entregué. Y eso trae un cambio en la forma en la cual yo voy a actuar, ya de aquí para adelante. Porque eso ya no es mío. Esa carga, esa preocupación, ese afán ya no es mío. Y entonces dice que después que se lo entrego a cristo, que dice que me fortalece. me va a doler entregarlo. pero quién me va a fortalecer él? fíjense qué maravilla. en cinco minutos tenemos la respuesta para aquello que estábamos nosotros luchando y no habíamos podido cederle a él. cualquier situación. sí. ¿Pero cuál fue la base de esto? Meditar. Medita en el libro de día y noche. Entonces harás prosperar tus caminos. Y todo te saldrá bien. Ese es el final feliz. Qué padre, ¿no? Es maravilloso. Es extraordinario. Entonces, yo medito. Y una vez que medito, ¿qué sucede? Pasa de mi entendimiento a mi corazón. Y en el momento en que, o sea, ya no es como cuando a veces eras novia de alguien y, y le decías te amo, y tú sabías que pues, era como para darle el avión, ¿verdad? No, pero cuando llegó el amor de tu vida y se hicieron maripositas y dijiste te amo, es un amor verdadero, ¿sí? es real, es ya de veras. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Es el mismo proceso. Pasa de mi entendimiento. Ah, esto es. Esto es lo que me brincó. Ya lo, ya lo medité. Ahora sí, ya es mío. Está en mi corazón. Nadie me lo arrebata. Porque una vez que está en tu corazón, está en tu corazón y se queda en tu corazón. Esa es la tierra fértil de la que habla la parábola del sembrador. Un corazón receptivo. ¿Por qué porque es el mejor lugar el corazón? Porque ahí va a dar fruto y fruto bueno. ¿Sí? Ahí quedó sembrado y eso va a ser tu antídoto y tu espada de doble filo. ¿Sí? Porque ya está aquí. Ahí se va a sembrar. Ahí va a crecer, ahí va a dar fruto, ahí se va a multiplicar y eso va a traer gozo anticipado. ¿Qué es el gozo anticipado? La fe. Repite conmigo, gozo anticipado es fe. Bien, gozo anticipado. Fíjense qué importante. Cinco minutos me bastaron para cambiar la condición de mi corazón, para salir feliz de mi lugar secreto, para poner mi agenda conforme a la agenda de Dios. Y después dice, entonces harás prosperar tu camino y te irá bien. Sí, estamos. Y después, qué tengo que hacer? Pues memorízalo. Memorízalo. Ahora sí, ya está en el corazón. Pasa para acá, de aquí, de aquí para acá y de acá para acá. Sí. Estamos. Eso que quedó sembrado va a ser la vacuna para tus siguientes batallas. Porque cuando venga otra prueba así, tú vas a decir: prueba completada, yo ya vencí y venga lo que viene, ¿sí o no? Y por eso el apóstol Santiago decía: gócense en las tribulaciones. Gócense. Porque cuando nosotros vamos con la espada adelante, sabemos quién va a ganar. Siempre el que tiene a Cristo es el que va a ganar. Porque él ya venció. ¿Sí? Qué hermoso entonces es entender la profundidad de poder hacer un estudio conforme a este método. Y hay muchos otros métodos, ¿sí? Pero, pero simplemente comencemos por lo sencillo. ¿Vieron qué sencillo es? Así de simple. Dios es simple. ¿No? Cuando Dios en verdad le pides que te revele las cosas, dice, eh, un predicado dice es que Dios no esconde las cosas de nosotros, sino para nosotros. Esto estaba escondido para ti, para aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. ¿Sí? ¿Ven cómo se conjuga todo? Entonces se va cumpliendo mi práctica. Comienzo. Adorándole, me acuesto adorándole. Oro, sabiendo que en la oración hay poder. Y tres, medito su palabra para que me vaya bien todos los días. ¿Estamos? Bien. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre.